Fíjense, ¿ahora qué ocurre? ¿Que van todos vestidos de forma distinta? No. ¿Dónde se lo colocarían? Como lo llevo yo. Ah, guardado. Es que no hay ¿dónde se lo guardarían? Mira, es muy fácil. Se lo tienen que guardar en un sitio que puedan tener acceso con la mano derecha y con la mano izquierda. Y que mi compañero sepa. Claro, que tenemos que tener acceso con las dos manos. ¿Vale? Estos son detalles que se tienen que llevar y tienen que importar a sus unidades. Y mis compañeros sepan dónde yo llevo el torniquete. Pues sí, izquierdo. No, no me importa, si lo van a ir cambiando a lo largo de vean ustedes la dificultad. ¿Bolsillo izquierdo? Señores, bolsillo izquierdo y se guarda en el bolsillo izquierdo. Voy a ser un poco exigente, ¿vale? Somos profesionales, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Sí? Muy bien. Vamos a simular que tenemos una herida en el brazo izquierdo. Vamos a empezar de menos a más. Usted que es zurdo, ¿vale? Muy bien. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a sacar el torniquete, ¿es correcto? Vale, pero ahora yo les voy a dar un truco. No quiero ver a nadie que levanta una extremidad para colocarse un torniquete. Una extremidad que me impacte, una extremidad anulada. Me va a doler, ¿es correcto? Me va a sangrar. No quiero ver cómo se ve en muchos vídeos. No, eso no es real. Lo que aquí hacemos sí es real. ¿Qué es lo que voy a hacer? Si ustedes están en una situación táctica, lo primero que se van a hacer es parapetar, porque nadie se va a quedar quieto donde me han impactado. ¿Es cierto? Correcto. Pero aquí vamos a simular que no hemos parapetado y vamos a empezar a colocarnos. ¿Por qué? Porque el cerebro tiene dos formas muy importantes de aprendizaje. Una es el ensayo-error, que voy haciendo cuentas de matemáticas hasta que me sale. Pero aquí no podemos ensayar, aquí no podemos errar. Aquí tenemos que hacer la cosa con mucho número de repeticiones y un alto impacto emocional. Por lo cual les pido que se tienen que creer que están heridos. Si yo me creo que estoy herido y soy capaz de colocarme un torniquete, estoy fabricando un nuevo circuito neuronal que me va a hacer sobrevivir cuando vaya a la calle. Y no le estoy hablando que vayan fuera de misión internacional, es que esto le puede pasar en un accidente de tráfico. Cuando vayan a asistir a una tercera persona. Se lo tienen que creer. ¿De acuerdo? ¿Están conmigo? Sí. Muy bien. Pues ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Estoy parapetado. O simplemente vamos a simular que tengo una herida en el brazo izquierdo. Les voy a dar un consejo. Bajen la extremidad. Pues cerca del corazón les va a doler menos y el gasto cardíaco va a ser menor. Y saco mi torniquete. Ya tengo el bucle para el brazo, ¿verdad? ¿Lo tengo? Muy bien. ¿Y ahora qué hago? Me lo meto hasta aproximadamente la mitad del bíceps y tiro. Muy bien. Ese tirón tiene que ser muy fuerte. ¿Por qué? Porque es el tirón que me va a fijar el torniquete. Ahora les voy a dar un truco. Y miren lo que hago. Me llevo la cinta hasta el inicio de esta U que me va a sujetar la varilla Wilda, ¿de acuerdo? Muy bien, se ha colocado, a ver, porque se ha colocado la varilla del timing, la etiqueta. ¿Entiende la importancia de pequeños detallitos de calidad que estamos viendo desde el principio? Pierde tiempo, pero es que después no me puedo colocar la varilla. Y gotas de sangre que se pierde es gota de sangre que voy a necesitar un poco más tarde. ¿Correcto? Bien. Y ahora empiezo a girar. Yo lo voy a hacer con ustedes. Lo mismo que le voy a exigir a ustedes, lo voy a hacer yo. ¿Da igual el lado? Da igual absolutamente el lado. Me da igual que sea el lado contrario de la varilla del reloj o el mismo. Me da igual. Algunas veces nos va a venir mejor hacia la izquierda y mejor hacia la derecha. Número de vueltas hasta que se le corte la circulación. Ya no es tres vueltas y media hasta que se me corte la circulación. Si les duele es buena señal, es que el torniquete está haciendo efecto. Y el sistema nervioso no sigue funcionando. Y se te duerme la mano. Oh, exactamente. ¿Vale? Si quieren subir, van a notar la presión, que va a ser siempre mayor que si lo tengo aquí abajo. ¿Es correcto? Hola, joder, que sí que te nota. Ponte de pie, Jorge. ¿Vale? ¿Correcto? ¿Vamos todos bien? Muy bien. Después nos tomaremos los pulsos y demás. Venga, todos a la vez, por favor. ¿Ahora qué voy a hacer? Mire, me tengo que pasar. La cinta, prácticamente en su totalidad, hasta donde me llegue mi extremidad, no la dejo colgando. No le damos pistas al enemigo de que es un torniquete colocado, ¿de acuerdo? Métanlo por dentro. Métanlo por dentro. Vamos bien, ¿verdad? Muy bien, ya veo que algunos ya se buscan el apoyo de una de la extremidad inferior. Muy bien. Venga, vamos aprendiendo uno de otro.
Venga, ¿qué dificultad tiene? Va a agarrar, que pobre cabrón. ¿Se le duerme la mano? Sí, exactamente. No se preocupe. Muy bien, ¿ahora qué vamos a hacer? Colocar la cinta del timer. Y ahora me tienen que decir qué hora es. Las 12:30. 12:30. 12:30, ¿vale? 12:30. Colocaríamos aquí 12:30. Otro pequeño consejo. Normalmente se suele decir los sanitarios que necesitan saber la hora de apuntar el torniquete. ¿Usted cree que esta cinta se va a manchar de sangre? Sí, sí, claro. Sí. Yo personalmente no suelo utilizar color rojo. Suelo llevar azul o negro. A nosotros lo que nos dijeron es que lo apuntáramos en la frente. Correcto. Lo podemos apuntar aquí. Lo podemos, cuando venga Dani con la ambulancia, va a necesitar una información. Normalmente vamos a llevar a la persona abrigada por el tema de hipotermia, ¿vale? Para la supervisión de hipotermia, que después lo vamos a hablar. Verán ustedes qué importante es. Lo podemos apuntar en la frente, se lo podemos apuntar en una mejilla. Y cuando se lo demos al personal de ambulancia, lo van a ver. ¿Es correcto? Sí. Vale. Pero, ¿y si yo me la apunto también? También. No importa, ¿no? Porque a lo mejor del estrés, a lo mejor en 5 minutos no me acuerdo. Y si tengo compañeros alrededor, le estoy hablando de hipotéticas situaciones, ¿vale? Y ya vamos adelantando cositas. Si lo digo en voz alta, algún compañero se podrá enterar también que, claro, a qué hora se ha puesto. Claro. Con lo cual esa información ya no la lleva solamente el herido. ¿Me siguen? Sí, son, sí, consejillos tácticos que son muy útiles. Vale, muy bien, pues levántense. Bueno, ¿seguimos siendo útiles? ¿Puedo, sí, hablar por transmisiones? Sí, sí. ¿Puedo seguir disparando con mi arma larga, sí, o mi arma, sí, corta? ¿Puedo arrastrar a un compañero? Sí. ¿Puedo dar información? Sí. E incluso me puedo ir. Sí, sí. ¿Sigo estando vivo? Uh-huh. ¿Qué pasa por el uso del torniquete? No, estamos vivos y nos acabamos de salvar una vida. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues importante es colocárselo. Ahora me tienen que hacer caso para quitárselo. Nos lo tenemos que quitar muy despacio, ¿vale? Deben entender que las arterias y las venas son elásticas y que ahora mismo estamos privando de nutrición, de oxígeno y de caudal a la extremidad. No tenemos ninguna herida, no debemos tener ningún trombo. Somos personas sanas, sobre todo ustedes que son jóvenes. Pero sí es verdad que ese caudal tiene que volver poco a poco. ¿Vale? Vale. Bueno, ¿lo hacemos todos a la vez? Ustedes también son jóvenes, ¿eh? Sobre todo yo. Bien, primero nos quitamos el time. Lo colocamos todos a la vez, por favor. La cinta. Hasta aquí. Exactamente igual. Es el proceso a la inversa. Es el proceso a la inversa. No toquen nada. Ahora yo les hago una pregunta. Sí, 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 se queda aquí ya afuera. Vale, pero aquí. ¿Ok? Y ahora le hago una pregunta. ¿Aflojo la varilla o me quito la cinta? La varilla. Aflojo la varilla muy poco a poco. ¿Y ahora qué quiero? Que noten cómo ese flujo sanguíneo vuelve otra vez a su extremidad. Van a recuperar la coloración, el sentido del tacto, y si se le ha quedado dormido no pasa absolutamente nada, que solamente acabamos de empezar. ¿De acuerdo? Pues miren. Muy despacio. Muy despacio, por favor. ¿Cómo se nota el flujo, eh? Van a notar, ¿eh? Ese flujo que da la vida. Sí, sí, sí. Duele. Como que se queda un poco frío. Digo, no, no, que se mete el hormigueo. El hormigueo es buena señal. Es que el sistema nervioso no sigue funcionando. Duele, duele, pica, ¿eh? Duele, duele. Despacio, que lo vayan notando y se les vaya llenando hasta recuperar el sentido del tacto. Miren yo lo que hago. Ayuda más. La punta. ¿Cómo duele, eh? Dios, 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 Dios. ¿Qué tal? ¿Bien, verdad? Es curioso, sí, sí. Curioso. ¿Habían tenido alguna vez esta sensación? Sí. ¿Sí? Al dormir. Sí, sobre, ¿no? Y ahora, una vez que ya ha vuelto, poco a poco, me quito la cinta. Me abro el torniquete muy despacio, que estamos practicando. Y mi extremidad está sana y salva. No me ha pasado absolutamente nada. ¿Qué tal? Recordando viejos tiempos. Bien, ¿verdad? Pues vamos a reactivar todo el torniquete. Esto es, lo tenemos que hacer muchísimas veces, ¿vale? Para que se nos grabe bien a fuego en el cerebro. Coloco la varilla, ¿recuerdan? ¿Recuerdan el time? ¿Cómo tenía que ir? ¿Sí? Vale, ¿no? Muy bien, estiramos para que no existan arrugas en el velcro. Vamos todos a la vez, por favor.
Yo sé que lo saben hacer, pero vamos a ir todos a la vez, ¿vale? Para que así tengamos también sensación de equipo y trabajamos todos por igual. Lo metía por la hebilla. Y hacía medio pliegues, 1 y 2. Recuerden, ya se quedaba el bucle de un brazo, 1 y 2. ¿Correcto? ¿Vale? Pero un poquillo... Sí, porque es para el otro lado. Es que ha dejado mucho, ha dejado mucho. Uf, se ve más rico, ¿eh? Muy bien, ya hemos probado sobre el brazo de apoyo, ¿de acuerdo? Muy bien, y ahora todos nos lo guardamos. ¿Dónde se lo van a guardar? Al bolsillo izquierdo. ¿Han llegado bien con la mano derecha? Sí. Bueno, van a llegar muy bien con la mano izquierda. No debe de haber problema, ¿verdad? Pero ahora es el brazo director, el brazo derecho, normalmente los que son diestros, el que me van a herir. Y ahora yo les comento. Miren, ¿le ha caído a todo el mundo el torniquete del mismo sitio? No, ¿verdad? Uno es un poco más arriba, un poco más abajo. Si bien es cierto que hay que saber colocarse el torniquete en todo momento y lugar, con luz, con lluvia, con agua, ¿correcto? Frío, con sol, etc. Miren, hay un pequeño truco. ¿Ven que yo lo tengo guardado del revés? En la funda normalmente, ¿cómo viene? Así, saco y me lo coloco. Yo lo llevo del revés. ¿Por qué? Porque a través de mucha práctica, yo en un brazo herido, yo lo saco de esta forma. Me lo saco. Y me va a caer siempre como yo quiero. Simplemente girando el torniquete 180 grados. Por eso al principio no le he dicho nada para que vean la diferencia. ¿Lo han visto? ¿Ok? Sáquenlo. Cójanlo como yo les he dicho. Antes lo hemos cogido como lo teníamos, ¿verdad? De revés. Lo saco, miren cómo lo cojo. Simplemente así, en vez de esta forma como lo teníamos antes, así. Si se lo colocan aquí en el cinturón ya se van a ir acostumbrando a trabajar. Sí, sí, porque al final se lo van a llevar todos colocados en el cinturón. O si llevan chaleco antifragmentos se lo llevarán, sí, seguramente, aquí, ¿verdad? Sí. Es más fácil sacarlo de aquí a aquí, como también lo llevo yo, ¿correcto? Que meterlo en un bolsillo. Pues ya vamos a ir actuando como...